Hola, hola, ¿cómo están? Mientras van llegando, les voy mostrando mi proyectito. ¿Cómo estás, Laura Barrientos, Andy Mejía? Hola, Briseño Araníbal, ¿cómo estás? Bienvenidas, mientras van llegando, pedirles que nos ayuden a difundir. A ver quién es más. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Miren lo que les tengo para hoy. Y a ver. A ver, vayan invitando, etiquetando. Como está, mire, para hoy les tengo preparado este bonito portafotos, portarretratos. Mire, es de un mostrito. Es de un mostrito. ¿Qué tal? A ver, mientras van llegando las amigas, les voy comentando. Este portafotos está hecho en. Es un portafotos en MDF que está pintado. ¿Ya? La parte de atrás no está pintada para que puedan ver que es un portafoto en MDF. Este es un mostrito. Este es un mostrito. Acá está pintado con pintura, pintura Magic, que cuando apagamos todas las luces, esto alumbra. Alumbra en la oscuridad. A ver, vamos a hacerle una demostración. Ya verá. Vamos a ver si podemos mostrar. A ver, vamos a apagar todas las luces. ¿Lo ven? Sí, ¿no? Ahí ve, alumbra los ojitos. Ya. Ahora sí. ¿Vieron? ¿Qué les pareció? ¿Cómo estás, Yolanda Santos? Sí, te está mirando triple. Ya. Vamos a hacer dinámica para los moldecitos. Como siempre. Desde Ecuador, Rocío Medina, ¿cómo estás? Ya, vieron, ¿no? Vieron, entonces mientras van llegando, se van conectando, han visto que los ojos miran triple y alumbran. Entonces vamos a aprovechar en ir pintando. En esta ocasión, acá tengo, me falta pintar la parte interna. Vamos avanzando mientras ustedes van etiquetando, van invitando. Claro, la patrona llanera juiciosa está ahí, que es la amiga Nardis. A ver, ¿dónde está? ¿Qué color le iba a pintar? Este rosa. Ya, listo, vamos a pintarlo acá adentrito. Mientras van llegando. Ya han visto, es un mostrito. Sí, alumbran los ojitos, han visto. Ese es el encanto de este mostrito. Ya, entonces, mientras ustedes van llegando, vamos a ir pintando la parte interna de nuestro. A ver, vamos a bajar. A ver qué pasó con mi música. Este es el proyecto. Y han visto que alumbra. Listo, vamos pintando entonces. A ver. Ya ahí. La
parte interna porque tiene que quedar bonito, tiene que estar todo bien pintadito. Y así vamos a pintar. Previamente yo ya pinté la parte externa, todo lo de acá ya está pintado con... Hola Reggie, ¿cómo estás? Ya está pintado con color, es un efecto de texturizado, es una técnica de pintura decorativa que utilizamos el gris o el plomo rata y blanco. No, ya está pintado. Porque si pintamos todo acá, nos vamos a demorar mucho. Entonces pedir, chicas, que inviten a sus amigas, etiqueten. Todavía estamos pocos ojitos. A ver si pueden ir invitando. Vamos compartiendo. A ver si pueden ir etiquetando a sus amigas, compartiendo para que nos puedan ver acá en la transmisión. Sé que muchas estarán trabajando en este horario. Ya verán la repetición. Mañana también vamos, mañana que ya es 31, ya que ya descansan un poquito, ¿no? Vamos a hacer nuestra clase de la panetonera. Así, Reggie, vaya etiquetando, etiqueta a tus amigas, a todos. Nardis, etiquétalas a las juiciosas. A ver, vamos a hacer un poquito de bulla acá. Mientras vamos pintando. Se nos cayó. Ya le pintamos una manito. Queda un poco áspero. Una lijadita. Siempre cuando pinten trupán, chicas, hacen la primera pintada. Ya la primera mano tienen que lijar. Esto es una lija suavecita para madera. Ya siempre lijen, entonces ya no les va a quedar áspero. A ver, seguimos. A ver si puedo compartir desde acá. A ver. Ya, listo. Compartí lo que pude. La señora Jenny la veo por ahí, que ya compartió también. Entonces seguimos. Otra capita más.
Esto lo que estamos pintando es con respecto al portarretrato. Una vez que terminamos esto, ya vamos a pintar netamente nuestro mostrito. Buenas noches, ¿cómo estás, Mayra Yankee? ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenidas a las que van llegando, que se van uniendo. Invitarles a que nos acompañen, nos ayuden a difundir para que puedan llevarse el moldecito de manera gratuita y puedan replicar, hacer más mostritos, adaptarles en portafotos, en cuadernitos, en archivadores, en latitas portalápices. Hola Liliana Escobar, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenidas las que van llegando. Secamos todo. Ya tengo acá. Hola Normi. El proyecto de hoy es este portafoto de un mostrito. Este mostrito no, que hoy día le vamos a hacer en otro color. Ya este mostrito no es técnica 2D, es planito, ya, pero está trabajado en foamy de 4 milímetros, pueden ver ahí, es bastante grueso, ya, ese es el mostrito. Ya les mostré, hola Milagritos, ya les mostré también el detalle de los ojitos que alumbra en la oscuridad, ya hemos apagado todas las luces y se puede ver, ya, este es nuestro proyecto, lo vamos a trabajar, es netamente pintado. Lo que vamos a trabajar más el día de hoy es más que nada pintado. Ya ahí hemos terminado de pintar lo que es el portafoto. Ahora lo que vamos a pintar es con stencil de estrellitas. No tengo cualquier stencil que ustedes tengan bonito, si tienen así de platillos voladores, de cositas, mucho mejor. Ya yo le voy a hacer con estas, de estrellas. Gracias, Normi. Gracias. Ayúdanos a difundir, Normi. Etiqueta a tus amigas, comparten tus perfiles para poder llegar al mayor número de ojitos. ¿Ya? Mientras vamos pintando lo que es netamente el portafotos. Ya, entonces ustedes van compartiendo, van invitando a sus amigas, amigos. Hola, Lili, ¿cómo estás? Entonces vamos acá pintando. Ya vamos a pintar a nuestro mostrito. Gracias, Rocío Medina. Entonces vamos acomodando. Mire, vamos a hacer, vamos a pintar. A ver, vamos a... Para que puedan ver cómo yo trabajo. Ya, tengo ya colocado mi stencil. Cargo. Esta es pintura acrílica, ¿ya? Descargo, descargo y voy pintando. Porque si ustedes van a aplicar directo la pintura que han sacado en su pincel y lo van a aplicar sobre el stencil de manera directa, lo que van a conseguir es manchar, no pintar, sino manchar. Entonces, si ustedes quieren un bonito resultado. Hola Brenda, ¿cómo está Miss Brenda? Hola Rosabel, ¿cómo estás? Hola Liz Marley. Bienvenidas a las que van llegando. Y miren. Miren cómo nos va a quedar.
Ya claro que todavía falta una manito más, ¿no? Entonces no les va a quedar cuando trabajan con stencil todo manchado, sino les va a quedar un trabajo prolijo. A ver, ahora vamos a hacerlo acá. Aseguro para que no se me mueva. Con mis cintitas igual. Cargo pintura. Descargo. Gracias, Liz Marley, por compartir. Y a todas las que están compartiendo, muchas gracias. Pintamos. Esto pueden hacerlo con un pincel, con un pitúa, como el que estoy utilizando. Pueden hacer con una esponjita. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos. Miren. Ya, ahora voy para el otro lado. Para acá. Aquí le voy a pintar para que no le tape a mi mostrito. Hola Ruth, ¿cómo estás? Gracias acá. Marielita, ¿cómo estás? Acá estamos pintando, utilizando stencil. Ya saben, lo bonito de trabajar con stencil y que le salga la figura tal cual es, primero asegurar tu stencil bien, cargas tu pintura y descargas. Ya, porque habrán visto algunos trabajitos a veces que queda manchado. Milagritos González, ¿cómo está? Desde Colombia, Pilipili. No, y dicen, pucha, me sale manchado, no me sale bien. Entonces, es por eso que no están trabajando bien con el stencil. Ya, mira, cargo, descargas y empiezas a darle la pintadita. Gracias, Normi. Sí, Pili, apenas también hemos empezado. Estamos pintando recién el portafotos. Pueden ver, ya lo pinté, pero todavía no está como yo quiero. Entonces, primero voy a secar. Vamos a secar. Ya bienvenidas todas las, sí, lo que está de aniversario. Ahorita estamos transmitiendo por la página. Hoy se da al revés. Ahorita estamos transmitiendo por la página. Ya por la página. Detallitos Creativos Kitty, que es la página de Miss Brenda, pero Miss Brenda también tiene su grupo. Ella primero creó su grupo, ¿no? Donde también se hacía transmisiones, y el grupo se llama Creaciones Manuales Carolina. Entonces, ese grupo está de aniversario. Entonces, este evento es por el aniversario de Creaciones Manuales Carolina. Las que me ven por primera vez, creo que empecé la transmisión como chanchito. Mil disculpas. Yo soy Carol Maguiño, yo soy dueña de la página Arte Hecho en Casa. Al inicio del video, en la descripción, está, ¿no?, mi nombre y está el enlace que les va a dirigir a mi página, o también me ubican con este logo. ¿Ya? Con ese logo. Ya miren, ya lo sequé, pero todavía no está tan blanco como yo deseo. Entonces voy a nuevamente ubicar y le voy a dar una segunda mano. A ver, ubico bien. A ver, ubicamos bien. Ubicamos bien. Y nuevamente hacemos el mismo proceso. Nuevamente cargo, pinturita,
descargo, ya, siempre descargue, no se olvide, cargo y descargo, cargo y descargo. Y nuevamente vuelvo a pasar por el mismo lugar donde he pintado la primera mano. Si es posible, 3, 4 manos, háganlo. En una sola pasada no les va a quedar. Lo único que van a conseguir es que les quede un mamarracho. Miren, ahora sí se nota mejor. Ya, ahora el de acá abajo. A ver acá. Ubico también. Igual cargo. Descargo. A ver, ahora sí. Sí, compartamos, por favor, compartamos. Ya saben, si no llegamos a la meta de difundidos, no hay molde. Ustedes saben que yo les comparto los moldes, pero les pido una meta, que siempre es 500, ¿no? Entonces, para llegar a esa meta, para empezar, inviten a sus amigas, etiqueten. Entonces, las amigas al llegar también van a compartir, van a difundir. Y así nos va a resultar más fácil. Algunas estarán llegando recién a sus casitas porque hoy día es lunes. Las que trabajan fuera. Algunas ya estarán descansando. Aquí está. Y ahora el de acá de abajito. Trabajar con stencil es muy bonito, chicas, pero hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Y trabajar con muchas ganas. Y ahora sí. Ahora sí guardo mi pintura, retiro mi stencil, seco. Secamos bien. Hola Katy Calle, ¿cómo estás? Bienvenida. Ya mire. Ya ahí ya está pintado, pero yo necesito resaltar un poquito más mis estrellas, así como acá, que se noten mis estrellas. No sé si lo pueden ver, que se note. Entonces tengo que darle desde Bolivia, tengo que darle una sombra. Entonces para eso voy a utilizar pintura acrílica de la marca Horus. Este es un plomo rata, ya, este es un plomo rata. Acá en el otro cuadro he utilizado naranja, ya. Entonces pintura acrílica y un pincel angular. A ver, pincel. Se han escondido los pinceles acá. Un pincel angular, a ver. Este está un poquito grande, uno más chiquito. Acá hay uno más chiquito. Ay, un montón de pinceles tengo acá que se esconden. Cuando se les necesita no están. Y
cuando no los quieres, ahí aparece. Acá está. Ya. Liz. Hola, Verita, ¿cómo estás? Entonces vamos a... Cojo la puntita. Técnica de barrido para flotar. A ver. Entonces voy dando sombra a mis estrellas y así se va a notar mejor. ¿Pueden ver? Así. Verito, a compartir, etiqueta a tus amigas, Verito. Y así voy a ir dando sombras a todas mis estrellas. No se ve ahí, ¿no? Estoy desenfocada. Ajá, etiquétale a la Jainet. Y así voy pintando. Voy flotando. Esto se llama flotar. Ya que usamos pincel angular para dar luces y sombras, es técnica de flotado. Ahí se puede ver, ¿no? Ahí aprecian bien. Listo. Este pincel está muy diminuto. A ver, con este más grandecito. No voy a avanzar. A ver, acá. Cargo puntita. A sacar mejor pintura acá porque sacando de a poquito más me desespero. Listo, continuamos. Y así todos los soles, que las estrellitas, diré que he ido, que he pintado con stencil, con la ayuda del stencil. Voy dándole sombra. Ya, así vamos pintando. Para que quede más bonito su portafoto. Un valor agregado. Miren. Pueden ver. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece cómo está quedando? Tienen que así darle un valor agregado a sus trabajitos para que no piensen que el foamy solo es cortar y pegar. Que el microporoso solo es cortar y pegar, que unes piecitas, que tú no pintas. No. Yo antes de empezar con el microporoso, muchos saben, yo antes no hacía microporoso, yo hacía puro pintura. Inclusive en mi página he compartido varios trabajitos de pintura, pura pintura decorativa, sí. Bueno, y ahora trato de combinar un poquito, ¿no? Trato de combinar un poquito. A veces mi esposo me dice, tú ya no pintas, ¿eh? Ya te has olvidado de pintar. Porque antes yo pintaba bastante. Entonces acá vamos a... Con este portafoto estamos recordando un poco nuestros inicios. Para no dejar de lado la pintura. Hermoso, dice Marielita. Gracias, Marielita.
Es bonito la pintura decorativa, es hermoso. A mí me gusta mucho. A mí me gusta, pero es bastante trabajoso. Trabajas más, gastas más material. Pero es reconfortante, ¿no? A veces muchos todavía, como no conocen mucho, no aprecian, ¿no? Pero todo es progresivo, todo es poco a poco. Y así seguimos. A ver, sigan etiquetando a sus amigas. ¿Cómo vamos con los difundidos? Ya saben, a 500 difundidos. Y se llevan el moldecito. Yo les voy a compartir el molde. Ya no lo voy a publicar libremente. Yo soy de la idea, chica, no me gusta compartir libremente un molde, así sea pequeñito. ¿Por qué? Porque no me parece justo que ustedes que están acá, que ayuden a difundir, comparten, a veces hasta les castigan por estar compartiendo demasiado. ¿No? Se ganan un molde, muy aparte de ganarse un molde, nos apoya, y alguien que no ha estado, se lo lleve así de fácil, ¿no? Por eso es que yo particularmente no soy partícipe de compartir un molde de una clase así libremente, no. Por eso lo hago. Ni tampoco compartirlo por una hora, dos horas, porque a veces pues la diferencia de horarios es un problema. 71, a ver, vamos chicas, vamos bien, hay que llegar, por favor. Ya miren, ya está como yo quiero, ya está como yo quiero. Ahora con la ayuda de un pincel liner, y pintura acrílica negra, vamos a hacer el pespunte de todo el área. A ver. Mucho zoom creo que tiene. Ok, puedan ver ahí. Ya, ahí. Entonces voy a hacer mi pintura a punto tinta. Es mi pintura acrílica con un poquito de agua. Y le estoy aguando la pintura, mejor dicho, al punto tinta. Quiero que esté en el punto que yo quiero. A ver. Vamos, 71 difundidos. Vamos, chicas, vamos bien. Ay, acá manché, no puede ser. A ver. Y ahí se me avería. Ya. Listo. A ver. Creo que está sucio acá. Ahora sí. Ya lo solucionamos. Hola Mireya, ¿cómo estás? Gracias. Entonces vamos a hacer el pespunte. Así, líneas, líneas. De rato en rato, dos líneas así. Así ve. Acá tienen que ser rápidas. Así, continuamos por acá.
Me avisan si me desenfoco, ¿eh? Ya voy a tener una cámara profesional. Ah, sí. Muy pronto, muy pronto. Gracias a todas las que van llegando, nos van ayudando. Bienvenidas todas. Si hay alguien por ahí que me ve por primera vez, yo soy Carol Maguiño. Soy dueña de la página Arte Hecho en Casa. Estoy transmitiendo desde la ciudad de Huancayo, Perú. Desde el centro del Perú para el mundo. Ya. Y hasta el pespunte, ahora en la parte alrededor del alrededor de donde va a ir la fotito, acá también. Una vez que ya terminamos esto, ya le pueden dar una manito con barniz para proteger la pintura, ¿no? Con barniz. Echan una primera capa, secan y continúan con una segunda, si es posible hasta una tercera, para que les quede bien brillante. Eso sí, las pinturas sobre trupán se tiene obligatoriamente que proteger con barniz. Listo, ya está el portafoto como yo quiero. Inclusive así nomás ustedes pueden, pintan hasta ahí y lo venden así, lo, ¿no? A veces escribe palabras, frases, acá, inclusive en este que es nuestra muestra. Esto ustedes pueden personalizar, acá el nombre del niño, acá, alguna frase, una palabra escrita. Ya así, escrita a pulso, también porque antes así me pedían, ponle su nombre, yo le ponía sus nombres acá. Por eso es que he dejado estas partes libres para que se pueda personalizar. Las estrellas es con stencil, ya lo hicimos al inicio. Hemos empezado a pintar las estrellas. Ya en la primera parte del video, desde que iniciamos, hicimos tanto las estrellas. Terminamos de pintar, hicimos las estrellas y el flotado de las estrellas. ¿Ya? Con cualquier stencil de estrella que tengas, puedes hacerlo. Inclusive, puedes hacer tu propio stencil si tienes perforador de estrellas. Haces tu propio stencil. Ya hemos pintado todo. Ya, entonces ya está lo que es netamente el portafotos. Entonces vamos a ponerle a un costadito. Y ahora vamos a pintar. Vamos a hacer nuestro mostrito. Este mostrito ahora lo voy a hacer de otro color. Ya no lo voy a hacer de color blanco. Ya vamos a limpiar acá. De color rosado diré, ¿no? Acá he cortado mi pieza. No, acá he cortado mi pieza de color blanco. Ya son estas piezas de color blanco. Hola, Chely, ¿cómo estás? Mira, de color blanco, este es un foamy de 4 milímetros, es bastante, bastante grueso, es uno de 4 milímetros, ¿ya? He trabajado en 4 milímetros. Si hubiera trabajado con número 3, hubiera tenido que hacer técnica, ¿ya? Técnica del borde a borde, ¿no? Técnica 2D, sí, con sus propios perforadores, ustedes pueden hacer sus esténciles. Ya hagan sus stencils así provisionales en una cartulina bastante gruesa. Hacen sus cortecitos y ya tienen su stencil. Todo eso así yo hacía cuando hacía pintura decorativa. Para eso a veces nos comprábamos los perforadores. Pero en este caso perforadores para papel, ¿no? Y hacíamos nuestros propios stencils. Encontrabas un perforador bonito y, uy, qué bonito para hacer nuestro stencil.
Y así trabajamos. Hola, mi señora Norita, señora María Esperanza. Ya, listo. ¿Dónde está mi trapito? Ya vamos a secar. Listo, continuamos. Ya, entonces les dije, esto yo lo corté en color blanco. Pero yo no lo voy a trabajar a mi mostrito en color blanco. Yo quiero que mi mostrito sea un color medio verde agua. Este color. Entonces lo que voy a hacer es pintarlo. Ya, lo voy a pintar. Entonces para eso voy a utilizar pintura translúcida. Pintura translúcida, este es un color un verde agua. De los tonos pasteles. Todo lo que quiero es pintarlo. Entonces vamos a pintar. Vamos a pintar nuestra pieza. A ver, papelito, papelito, papelito. Y acá vamos a enseñarles a pintar. Darles una, no enseñarles, sino darles una idea que ustedes pueden pintar sus microporoso, su foamy, si es que no tienen el color. Inclusive, este microporoso es un rosado más fuerte y lo que hice yo es rebajar el color pintándolo con pintura translúcida color blanco. Ya, yo lo pinté con translúcido color blanco. Para bajar el color porque no quería yo que en mi mostrito ese rosado muy fuerte, no quería. Entonces, lo que hice es pintarlo. Entonces, lo que hice es rebajar el color. Ya, vamos pintando. Ya, suavecito, no vayan a ejercer mucha presión. Tienen que hacerlo suave. Ya así. Van pintando. A ver un poquito más. A ver. Ya lo tengo. Hola Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola Lorena Zamora, de tiempo. Lorena, me habías abandonado. ¿Cómo es eso? Te habías olvidado de mí, Lorenita. Ya estás por acá. Ya, entonces ahora vamos a pintar nuestra patita. Ya, eso es cuando quieren cambiar, a veces no tienen el color del foamy, ustedes quieren un color bonito, esto, simplemente agarran y lo pintan. Agarran y lo pintan con paciencia, sin desesperarse. Hola, Armita. La verdad no invité a nadie, Armita, porque la hora me ganó. Les cuento ya, chicas. Y por ahí está Marielita, no me va a dejar mentir. La transmisión tenía que empezar 6 de la tarde. Y ya era un cuarto para las 6 y no terminaba mi proyecto. Y no me va a dejar mentir, por ahí está Marielita, porque ella vino por acá a mi casa y ha visto que no terminaba. Entonces
Ya no me dio tiempo de invitar, porque yo siempre les invito a todas, todos los que puedo, los sabidos y por haber. Ya no me dio tiempo de invitar, por eso es que les digo, compartan, inviten. Ya no me dio tiempo, chicas. Ya, miren, ya está. La transmisión anterior sí te invité, señora Arma, así que no me levantes falsos, por favor. Listo. Yo cuando invito, invito a todas así. ¡Fua! Ay, gracias, Alex. Sí. Sí, a ver, ahí está Marielita. Le dimos a la charla, se fue Marielita, subí, ya faltaba. Y ya no me dio tiempo de nada, ya lo terminé con las justas. Está recién terminadito el proyecto, recién está saliéndole humo, porque está calientito todavía. Ya, miren, ya le cambié el color, ya le cambié el color a mi pieza. Yo no quiero blanco, yo quería este color, un verde agua, un color clarito. Gracias a mí por la invitación, el tiempo mismo. Sí, nos falta. Sí, muy bien, acá estamos. Entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a agarrar un lapicito y voy a ir marcando dónde voy a hacer esos puntitos. Y a ver si ahorita no invitaba, pues te dio el tiempo con las justas, le termina, señora Armas. Si no, tal vez le hubiera puesto otras cositas más a este proyecto. Estas manchitas, ¿ya? Que tiene, entonces voy a empezar a marcar acá. Vamos a empezar a marcarlas para las manchas de nuestro mostrito. Ya gané el tiempo, le he terminado mi proyecto con las justas. Me fui a almorzar tarde. Ya súper tarde. Regresé de almorzar. Ahí nomás vino Marielita, que también ya era tarde. Ya, pues sí. A terminar así. Contra el tiempo. Vamos a hacerle sus manchitas. Pero yo sé que ustedes me van a apoyar. Me ven transmitiendo y me van a apoyar. Ya, yo sé que ustedes revisan mi página y ven cuándo voy a transmitir. Hola, señora Zoraida. Delcy, llegaste. Yo sé que ustedes revisan constantemente mi página, entonces saben. Sin necesidad que les esté recordando que tienen que acompañarme. Ustedes ya saben, ya saben. Hacemos lo que van a hacer. Sus manchitas. ¿Ya? Entonces, ahora sí necesito una pintura acrílica. El color es, ¿cómo se llama este color? No, agua marina. Color glaciar. ¿Ya? Color glaciar. Porque este es un verde claro. Entonces, un color glaciar. Igual vamos a sacar pinturita acá. Y un pincel angular. Con este pequeño, a ver, vamos a trabajar, a ver cómo nos va. Ya, igualito como vamos a hacer técnica de flotado, así como hemos hecho para las estrellas. Hola, Luisa Sanli. Ya, igualito vamos a trabajar acá. A ver, vamos a traer esto más acá. Técnica de flotado. Para hacer sus
las manchitas, las sombras, miren, ya, así. ¿Cómo estás, Luisa? Gracias por estar acá. Ayúdanos a difundir. Comparte con tus amigas, invítalas a que se unan a la transmisión. Miren, así. Hola, Tessy, ¿cómo estás? Llegaste ya de tu colegio. Chica, les cuento que vamos a estar toda esta semana, voy a estar full trabajo. Full trabajo. Mira, hoy día estamos acá en la página de Miss Brenda. Mañana vamos a estar por nuestra página, que vamos a hacer la clase de nuestra panetonera. Ya muchos se habrán visto, ¿no? Que ya publiqué para nuestra panetonera que el costo del molde, el precio del molde está en oferta durante la transmisión. Terminando la transmisión ya va a variar, ¿no? Entonces la clase va a ser el día de mañana a las 6:30 p.m. Ya de nuestra panetonera, ya les muestro en un rato. Recién estoy entrando, amiga, y ya tengo. Claro, tienes que encontrarme, PTS, y si no, ¿cómo? Mañana también me vas a ver. Me vas a ver hoy, me vas a ver mañana, me vas a ver pasado mañana. Voy a estar full. Ahora sí voy a trabajar lo que no he trabajado todo el mes. Mañana vamos a hacer la clase de nuestra panetonera. Y pasado mañana, que van a estar en casita y que es feriado, nadie sale, a menos que se vayan de paseo, vamos a hacer nuestras ventas, ¿ya? Ya, ahorita les muestro, pero quiero terminar de flotar esto y les muestro, ¿ya? De todas maneras les voy a mostrar, no pienses que lo voy a pasar desapercibido. No, 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 no. Les voy a mostrar. Si no, ¿cómo? Hay que ser cherry. Aprovechando que la Miss Brendita no se molesta, entonces hacemos el cherry. La panetonera está muy, muy bonito, chicas. Cuando les muestre, les voy a decir los precios, ¿ya? El precio del... Los moldes van a estar en venta, como les dije. La clase va a ser totalmente gratuita, pero los moldecitos sí en venta. Ya, miren. Ay, gracias, María Esperanza. Sí, es entretenido. Yo también estoy acá, pues, ¿no? En mi taller trabajando. Estoy buscando. ¿Quién está transmitiendo? ¿Quién está transmitiendo? ¿Quién está transmitiendo? Y le encuentro siempre también a Tesalia transmitiendo, Tesalia. Siempre te encuentro. Y ahí te estoy mirando. Tesalia también, cuando le agarra a la transmisión, a los live, ya no quiere soltar, ya te largo se va. ¿Sí o no te sale? Ya no quiere soltarle a la transmisión, ya. Que cuando le agarras el ritmo, ya pues ya no quiere soltar, ya quieres seguir, seguir, seguir y seguir. ¿Ya ves? Sí, ya también sale, ¿ya ves? Claro, pues te sale. Pues dicho, salgo hoy. Salgo mañana, salgo pasado mañana, porque nos han llegado cosas bien bonitas. Al inicio de la transmisión les mostré, ¿no? Que estos ojitos alumbran, ¿sí o no? Estos alumbran. Entonces, ese producto que le echamos, que le aplicamos para que alumbre, esa pinturita tenemos, ¿no? Se llama pintura Magic, mira. Ya está. Ahora le vamos a hacer su boquita. A ver. Su boquita de acá a acá. Y lo hago hacia el pulso nomás, chica. A lo que salga ya. La guerra, la guerra. Ya,
Entonces esto también vamos a flotar. Ya ve, más tarde va a transmitir, ya ves. Ya, primero termino, ya te sale de ahí transmite. No voy a demorar mucho. Ya, termino para verte, pete, sale. Listo. Ya está para la boquita. Y ahora agarran un liner. Mi liner de pelo largo no le encuentro. Todo encuentro menos mi liner. Ya. ¿Solito? ¿Con quién la subí? Ah, ya. Listo. Acá está. Ya listo. Pintura color café. Ajá, y que se... ¿Dónde? ¿A qué hora? Dice Tesalia. Por tu página, Tesalia. Porque Tesalia siempre transmite por su página, pero no sé si tendrá invitación. ¿Dónde, Tesalia? Manda tu cherry, manda tu cherry. Si no, no te voy a encontrar, ¿ah? Si no lo compartes en tu página, pues no te voy a encontrar. Y ahora vamos a... Vamos a delinear su boquita. Oye, chicas, recién me estoy acordando. A este monstruito le falta su lengua. Vamos a completar. Ya me verán. A ver, acá. Me falta su lengua, chicas. Ve, no les digo, pues, acá la prueba de Benito. De que ni siquiera le he terminado bien. Falta su lengua. Espere. ¿Ves? Ni siquiera le había puesto su lengua. Ya ves. Recién. Dice, ya me verán. Me encanta el mostrito. ¿Ves? Le faltaba su lengua, miren. Ahora sí está completo. Me había olvidado su lengua. Su luenga, su luenga. Esto hay que flotar también. Me había olvidado su luenga. Ese mostrito, dice Ale, ese mostrito se parece a él. Vas a flotar su luenga. Ya. Ahí está su luenga. Listo. Un mostrito guapetón, dice. Ay, qué rico. Me gusta oler la pintura. Cuando huele, las que tienen olor, ¿eh? Ya, listo. Ya está esto. Vamos a dejar acá un costadito. Que vaya secando bien. Ahora, para los ojos. Ya, ¿cómo vamos con los difundidos? Están difundiendo, ¿no? Para los ojos voy a usar mitades de esferas. Del número 1. La esfera número 1 es la que tiene 10 centímetros de contorno. ¿Ya? O sea, esfera y media. ¿Ya? Tres medias esferas, mejor dicho. Esfera y media para los ojitos. Ya, entonces lo que vamos a hacer es termoformar. A ver, aquí le vamos a poner. Pegamento para Tecnopor. Hola Luz, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Y estás llegando? Comparte, comparte, Luz, comparte. Entonces vamos a aplicar. Ay, Dios, siempre hago mi avería acá.
Vamos a aplicar pegamento para Tecnopor. Ya. 118 recién. Chachi, no quieren ganarse los moldes, ¿no? No quieren llevarse los moldes. Están bien ociosos, la verdad. No quieren llevarse el molde. Ya, mientras va calentando, vamos a mostrar la panetonera. Miren. Esto es la panetonera. Esto es la panetonera, miren. Está trabajado, cada imagen está trabajado en técnica 2D. Acá está Noel. Esta es una panetonera en MDF, pero ustedes pueden trabajar con foamy de 4 milímetros y arman su panetonera. Ya miren, acá está la carita del Noel. Acá está Pingüinito. Acá está el hombre de nieve. Y acá está nuestro renito. Ya, está bien bonito. Lo vamos a trabajar el día de mañana. La clase va a ser totalmente gratuita. Solo los moldes van a estar en venta. Ya, los moldes están en preventa hasta mañana, que es la transmisión. Para Perú, a 12, el molde está a 15 soles, ¿ya? Porque son 4 imágenes. Pero para Perú va a estar a 12 soles. A 12 soles. 12 soles para Perú, el pago es por Yape o por Plin. Tenemos también para Colombia, pueden pagar por DaviPlata o por... ¡Hola, bebé! O por... ¿Cuál es el otro? DaviPlata, ya me olvidé. Ya está 23 mil pesos colombianos. Y los demás países que es en dólares, que el pago es por PayPal. Para los demás países está, ¿cuánto era? Ya me olvidé. A ver. A ver, ¿cuánto era en dólares? Ya me olvidé. $5, creo, si no me equivoco. A ver, vamos a ver. $5 creo que era para... Está en la publicidad. Ya Peplín, para Perú, ya Peplín. Para Colombia es DaviPlata. Uy, oh, no me acuerdo qué más. DaviPlata. Ya. Mi bebé, es Gisela y Asila. A $5. Gracias, señora Jenny. Y 23 mil pesos colombianos. ¿Ya? Listo. Ahora seguimos termoformando los demás ojitos. Ahí está, ve, ahí ha dicho, ¿quién es mi bebé? Ahí está. Yo, dijo Giselita. Claro, ella es mi bebé. Ella es mi bebé y yo soy su bebé. ¿Sí o no, Giselita? Somos nosotras. Conózcanla. Ya saben, cuando le digo, hola bebé, es para ella. Ya saben. Listo, entonces ese es el precio, 12 soles para Perú, 23 mil pesos colombianos para todo Colombia y $5 para todos los demás países, ¿ya? Solo tenemos tipo de cambio, pago para Perú, que somos de Perú, tenemos para Colombia. Y otros países, todos los demás países, es en dólares. ¿Ya? Entonces, espero el día de mañana contar con el apoyo de ustedes. Si ustedes son bebés, yo apenas estoy en el vientre de...
Si eres chibola, estarás en el vientre de tu madre, pero no creo que seas chibola, no creo que seas veinteañera ni treintañera. No creo, no creo. No creo. Chiquivieja tampoco creo que seas. Listo. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Ya, sí, pues. Listo. Entonces ya les mostré la panetonera que el día de mañana vamos a realizar nuestra clasecita. Y pasado mañana haremos ventas. ¿Ya? Tenemos productitos nuevos que nos han llegado, nuevos y bonitos. Ay, antes que se enfríe. Quería pasarle un poco por la plancha estas piezas para que no estén. Para que tengan un poquito de volumen. Listo. Solo para darle ligeramente volumen. Ay, Giselita, ya estaba para irme el mes pasado este, pero a veces no se puede. A veces nos agarra la crisis, la crisis. Pero según dice mi esposo, en diciembre vamos a ir. Estamos juntando la platita, pues, la platita. ¡Hola, María Martínez! O sea, para año nuevo, por ahí. Ojalá que todo salga como lo tenemos planeado y poder juntar más platita para aprovechar en comprar cosas, pues, ¿no? Mercadería. Listo. Y ahora vamos a cortar los excesos. Listo. Todas las que van llegando, gracias por estar acá, vayan difundiendo. Queremos llegar a la meta de difundidos para que se lleven el moldecito. Listo, ya saben, no tienen su muñequito de difundido. No hay molde. Siempre llegamos, chica, esta vez no va a ser la excepción, ¿sí o no? Vamos a trabajar con calma, no vamos a decir hay que apurarse, hay que apurarnos. Cuando me demoro demasiado, siempre digo, vamos a apurarnos, vamos a apurarnos. Y siempre ando apurada. Ya miren, ya están las tres esferitas forradas. Ahora lo que vamos a hacer es pegarlo sobre el microporoso. Pueden hacerlo con silicona caliente o con su pegamento para Tecnopor. ¿Dónde está mi espátula? Ve, por ahí está Becky. Todas las amigas están por acá. A ver, van pegando ahí. El siguiente. Gracias a todos los que están apoyando, compartiendo, difundiendo. Se me pega. Cuando son piezas pequeñas, sabes que te manchas con pegamento por todos lados. A ver, chica, vamos pilas, dice. Ah, estoy un ojo a mis rosas y otra. Estás haciendo rosas, Becky.
ver. Vamos a pegarlo bien, 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 bien. Vamos, chica, ya no falta mucho, ya no falta mucho. Ahora sí ya no vamos a demorar. Como otros dicen, vamos a apurarnos, vamos a apurarnos. A ver. Vamos cortando, dejándole un pequeño borde negrito a los ojos. Listo, a ver, el siguiente, dejándole un pequeño borde, no muy grande. Sí, Andy, 500 difundidos como siempre. Si no hay dinámica, no hay moldes. $500 difundidos y se llevan el molde para que hagan sus mostritos de todos los colores. Pueden hacerle un verde menta, un fucsia, un rosadito. Hola Ángeles RC. Ya, una vez que ya está esto pegado, ya está pegado, ahora sí vamos a utilizar nuestra pintura que les dije, nuestra pintura Magic. ¿Ya? Sí, es poquito, pues no quieren llevarse el molde, es lo que pasa, no quieren llevarse el molde, pero... Esta es la pintura Magic. Ya es una pintura así un poco medio cremita. Ya esto tiene un efecto. Ya tiene un efecto que ilumina la oscuridad. Al inicio de la transmisión apagamos todas las luces. Hola Adriana, ¿cómo estás? Apagamos todas las luces y les mostré. Acá el mostrito, sus ojitos alumbran. Entonces, ese efecto lo da esta pinturita. Ya esa pinturita le da ese efecto. Entonces, vamos a pintar. Vamos a utilizar, vamos a echar varias capas, ¿no? Para que nos quede bien marcadito. Una capa, secamos, otra capita. Ya, de acá de la tapita nomás voy a sacar y voy a ir pintando. Te va a chorar, Delcy se va a chorar. Va a estar chorada si no comparten. Entonces vamos a pintar. Para que nos dé ese efecto que alumbra en la oscuridad. Las que estuvieron desde el primer segundo de la transmisión, ahí les mostré el encanto de los ojitos. A ver, aplicamos, aplicamos. Aplicando.
Le dice, ¿cómo se hace para que no se achurre? ¿Qué es achurre este? Este, Paulita, ¿qué es achurre? No sé qué es achurre. Seguimos. A ver. Ya, sí. Aplicando, acá voy a darle una secadita y voy a ya, achurre es la esposa del achurre para que no se dañe, dice. Ya, pero ¿a cuál te refieres? Que no se dañe cuál, este, Paulita, no se nos dañe cuál, qué parte de lo que hemos estado trabajando, de lo que hemos estado pintando. Seco. Ya sé que 381. Hoy día están realmente ociositas. No quieren llevarse el molde. Me lo guardo para mí el molde. No me hago problema. Quieren el molde, compran. Ustedes saben que todos los moldes yo los paso a venta. Listo. Quisiste amarme una vez, simplemente mentir. Pasamos una segunda. Varias manos yo le voy a pasar para. Sí, están apagadas. Creo que ayer ha sido, como ayer ha sido domingo, hoy día están con las pilas bajas, recién están recargando sus pilas. Esperemos que mañana estén mejor. Ya mañana tenemos nuestra clase de la panetonera, que durante, desde tempreventa, ¿no? Hasta mañana, que es la transmisión. Ya, 12 soles para Perú, $5 para el extranjero y para Colombia, 23 mil pesos colombianos. Ya, el pago para Perú ya Peplín. Para Colombia es Davi Plata y no me acuerdo qué más. Ya me olvidé. Neki. Neki y Davi Plata. Neki y Davi Plata. Y para todos los demás países a $5 por PayPal. Dice, no puedo compartir últimamente mi blog. ¡Ay, sí! Pero ahora nos bloquean. Andy, lo que estamos aplicando acá a los ojos, ya lo que estamos aplicando acá a los ojos, es esta pintura que se llama Magic. Ya, esta es una pintura Magic. ¿Qué hace esta pintura? En la oscuridad alumbra, ¿no? Como fosforescente, así. Al inicio de la transmisión, yo apagué todas las luces, todo, todo, y mostré. Y mostré acá mi mostrito, que sus ojos alumbran. Entonces lo que estoy aplicando es esta pintura.
sobre estos, lo que son los ojos, para que tenga ese efecto. Culpa, dice. Hola, Rosana Muñoz, ¿cómo está? Sí, hasta por ciertas palabras. Hasta por ciertas palabras que a veces se dice, lo toman lo toman como malas palabras. Hay ciertas palabras que no se puede decir, porque lo ponen que te bloquean. Ya, entonces seguimos nuestra última. Todo lo que se acabe ahora acá de mi, de acá de mi tapita. Ya, todo lo que se acabe de acá de mi tapita es lo que le estoy aplicando. Ya lo que estamos aplicando, como le digo, la pintura Magic. Andan distraídos ustedes, chicas. Les explico, les comento y al ratito me vuelven a preguntar lo mismo. O sea, están durmiendo, creo, ¿ah? Están en automático, en automático. El fin de semana se han quedado en automático. Se han quedado en automático. Ya todo lo que hay aquí en la tapita vamos a utilizar para que no sobre nada. Listo. Y ahora vamos a secar. Ha volado. Ay, ¿dónde ha volado mi esperanza? Se le han llevado los espíritus chocarreros. A ver, un ratito vamos a buscar. Acá está. Y ahora sí, se ensució un poquito. Así creo. Acá se nos ensució. Ya. Listo, mostré mi silla. Listo. Hola, Rocío, Mariela Síbar. Ya. A ver. Ya está alumbrando, ya está alumbrando. Ahora vamos a... Ya, acá todavía falta darle una pintadita.
¿Dónde está el color que busco? Acá no está. Debe estar acá. No está mi color que busco. Ha desaparecido. Acá está. Y este es un color turquesa oscuro, oscuro, traslúcido. Descargo. Y vamos a dar una pintada acá a las patitas. A ver acá. Y así vamos. Han visto, esto acá hay una combinación de pintura acrílica. Hola, Ruth Rojas, ¿cómo está? Pinturas acrílicas, pinturas translúcidas. Acá vamos a darle un poquito y listo. Vamos a usar este turquesa oscuro. Ay, se me pone oscuro la pantalla. Listo, ahora vamos a empezar a unir. A ver. Y ahora sí. Entonces vamos a ir ubicando primero las patitas al cuerpo. A ver, nos ayudamos un poquito con nuestra tijera en curva. Para darle un poquito de curvita. Esos círculos de foamy, esto lo hemos al pulso, lo hemos hecho a mano y lo hemos flotado, es pintado este, Andy, es pintado, todo hemos pintado acá, ¿ya? Todo hemos pintado acá. Ya. Ya todo estamos trabajando acá, todo. Ya estoy pegando las patitas. Señora Carmencita. Acá también. Un poquito le vamos a dar un poquito de un corte curviadito para que empalme acá el cuellito. Ya, este foamy, como les dije, es de 4 milímetros. Ya. Ya, mire, ya le estoy uniendo al mostrillo. Y entonces ahora vamos a pegarle su lengüita. Vamos a darle un poco de color rosado.
Y ahí su lengua. Su luenga. Ya ahí. Y ahora vamos a ir pegándolo ya al portafoto. Acá. Ya podemos ir ubicando. Ya les dije, toda esta parte de acá es para que ustedes puedan personalizar. A veces les piden poner el nombre de la persona, alguna dedicatoria, entonces pueden usar esta parte de acá. Por eso es que yo lo he dejado así libre. Ya, entonces ahora vamos a... a pegar... y así poquito a poquito. Yo necesito creer de nuevo en tu querer. Ya les dije que este es foamy de 4 milímetros y lo hemos pasado un poquito por la plancha para que infle un poquito. Ya, pero este es bastante grueso, entonces el pegamento que le estoy aplicando, estamos poniendo así al contorno, en el bordecito. No sabes cuánto dolor en mi corazón, entonces yo comprendí que tú eres parte de mí. Entonces yo comprendo. Ya ves, ahí sí lo pega. Ahora vamos a colocar los ojitos. Mira, ve. Empezamos con el primer ojito. Ya, ahora sí, echamos acá. El primer ojito. Ahora el segundo y luego el tercero. Acá le vamos a hacer un poquito de corte en curva para que el ojito vaya hacia un costadito. Tal vez primero aseguro el ojo y después ya le fijo al portafotos. A ver, se nos despegó. Entonces yo comprendí. Tú eres parte de mí. Ya. Y el segundo. Ahora el tercer ojito. Y ahora sí lo aseguro. Hola Luceli, ¿cómo estás? Gracias Luceli. Ahora agarramos. Nuestra brochita y le damos un poco de chapitas. Para que no esté pálido y tenga chapitas.
Y ahora agarramos pintura negra. Ay, no te vayas. Y le vamos a hacer la parte negra de los ojitos. A ver, empezamos por acá. Tus ojos. ¿Ya ves? Ahora el tercero. Así. Listo. Vamos a secarlo para hacer los puntos blancos. Ahora hacemos los puntos de luz de sus. Y a ver, secamos. Y ahí está. Ah, hola Gloria Milena, ¿cómo estás? Difundan, compartan. Ya, listo. Voy un ratito al baño y cuando regreso ya tiene que estar los 500. Ya sabes. Listo. A ver. Y ahora sí, ¿en cuánto llegamos? Castigo, castigo, castigo para todas. Si no tienen su el hombrecito de compartido, no tienen molde. ¿Ya? Estoy hablando bien claro. ¿Ya? No tienen molde.
Listo, ¿en cuánto quedamos? A ver, vamos a quitarle el zoom. Vamos a subir. Se ve tierno, sí, mire. Esto es en color, un color medio verde agua. Y este es en rosado. Ya. Listo. A ver. Hola, señora Norma, recién llegas. Ya, mira, ya hemos terminado, hemos hecho la clase. Ya, como yo les digo siempre, no llegamos a la meta, no hay molde, pero tampoco sería justo con las personas que realmente han compartido, ¿no? No sería justo. Entonces, el molde va a ir exclusivamente a las personas que tienen el distribuidor de contenido. ¿Ya? Por favor, chicos, si no tienen sus monigotes, preferible es que no envíen su captura. ¿Ya? ¿Está bien? A ver, vamos a... Está apagando la batería. ¿Ya? ¿Está bien o no? Ya, entonces, hagan sus capturas. Ya tienen mi número. Ahora vamos a poner acá. A ver si me sale. ¿A qué hora me saldrá ahora mi comentario? Ya, entonces van a empezar a hacer su captura. Acá está. Ya, lo acabo de fijar en el primer comentario. ¿Ya? A ese número me van a enviar su captura, pero por favor lo ponen. Acá está. Ya, buenas noches, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como sea, o hola. Acá está mi captura y lo van a poner. Lo van a poner, yo soy fulana de tal, con su marquita, ¿ya? Porque pese a que yo les digo, simplemente agarran y mandan una captura cualquiera, y no. Entonces yo voy a revisar, pongamos por ejemplo, Andy Mejía me manda su captura, marcando dónde está su nombre, entonces tiene su monigote, entonces yo le voy a enviar el molde. Pero si él me envía así y no me pone quién es ni nada, yo no, lo siento mucho, pero no les voy a compartir. Ahora otra cosa. Las capturas es hoy. Las capturas es hoy hasta la medianoche. Ya no es mañana ni pasado. Ya es hoy. Ya, entonces, por favor, hagan sus capturas y me lo envían. Acá está. Hagan su captura y me envían hoy día mismo para que puedan hacer sus mostritos. Mira. Han visto acá, no teníamos el color del microporoso, lo pinta. Simplemente pinta, lo hemos pintado con pintura translúcida y esto era un color, un rosado más fuerte y lo he bajado. Gracias, María Esperanza, mire. Ya. Dice Arma, sí tienes arma, sí tienes monigote. Tú haz tu captura nomás, sí tienes, a mí me aparece que tienes. Listo. Sí tiene la señora Arma su monigote de compartido, sí tiene. Ya, entonces, este es el proyecto. Y de paso, invitarles el día de mañana a las 6:30 p.m. por mi página, que es Arte Hecho en Casa. Vamos a estar haciendo la clase de la panetonera. Ya, la clase de la panetonera. Los moldes van a estar en venta desde hoy. Bueno, ayer ya me han comprado moldecitos también. Hasta el día de mañana, ¿no? Que es la transmisión. Van a estar en precio de preventa para Perú a 12 soles. Para Colombia, para Perú ya Peoplin, ¿no? Al número que está fijado ahí. Para Colombia en 23 mil pesos colombianos, que lo pueden pagar por Nequi o DaviPlata. Y el resto de los países en dólares, $5 por PayPal. Ya, entonces...
Les vuelvo a mostrar la panetonera que vamos a dar la clase el día de mañana. Miren, esta es la panetonera, son cuatro imágenes. Acá tenemos a el hombre de nieve, está trabajando en técnica 2D. Acá tenemos al renito. Acá tenemos a Noel y a Pingüinito. Ya son cuatro imágenes. Ya son cuatro imágenes. Mañana, porque por mi página, María Esperanza, por mi página, que es Arte Hecho en Casa, por mi página es la clase. Ya los moldes van a estar en oferta desde que lancé la promoción hasta el día de mañana. Ya hasta el día de mañana, hasta que termine la transmisión. Ya terminando la transmisión, ya va a pasar a su precio normal, que es de 15 soles. Los muñequitos es en microporoso. Los muñequitos en microporoso, acá pues es carnerito. Acá este microporoso es entelado, de tela andina. La panetonera está hecha en MDF. Ya, pero en el molde le vamos a poner la dimensión para que ustedes lo puedan hacer en foamy de 4 milímetros. Ya. La cajita es MDF o trupán, como le decimos aquí en Perú. Que ustedes lo pueden armar en microporoso de 4 milímetros, como les dije. Y si en caso ustedes, si son de Perú, desean adquirir el trupán en crudo para hacer la panetonera, también se lo podemos proporcionar a 15 soles. ¿Ya? Ya la panetonera en crudo en MDF a 15 soles. Ya, listo. Pero si ustedes no tienen, son de otros países, o si simplemente lo hacen en microporoso de 4 milímetros. Ya, entonces, listo. Entonces ya me envían su captura, ya les dije, y con una flecha marcando su nombre, y tiene que tener el monigote de distribuidor de contenido. Si no tiene el monigote, yo no les voy a enviar. Así me digan que soy mala, que soy esto. Yo ya estoy curtida ya. Entonces, muchas gracias. Gracias, Miss Brenda, por el apoyo. Gracias, Miss Brenda, por la oportunidad, por la invitación. Entonces, les espero el día de mañana. Nos vemos, chicas. Nos vemos en una nueva oportunidad. Chau, chau. Cuídense.